un audio de hoy, pero sí aplica a este momento crítico. Dale, lo escuchamos. Las crisis para mí más que oportunidad, porque tal vez yo, bueno, mi fuerte no sea lo comercial, no sé si es que le puedo sacar un provecho económico a la crisis, pero sí sé que las crisis en mí hacen como una revolución. Cosas que yo vengo pensando o madurando o están en mi inconsciente, en las crisis me explotan en la cara y me enojo, me rebelo, nada, es como que sí, le saco un rédito. No sé si tanto es un rédito tan pegado a lo comercial, pero sí, obvio. Bien, ahí está, lo escuchábamos entonces, una nota fuerte, que le dio a Diego hace dos años. Mi fuerte no es lo comercial. Uh-huh. Obviamente es un tipo creativo. A ver, por lo general son carriles escindidos uno de otro, separados, ¿no? Una cosa es el negocio y otra cosa es la creatividad. Tenemos noticia de último minuto, Daniel Ambrosino, vamos. La información, más allá de poniendo en contexto lo que ocurrió en el día de ayer o en estos últimos días con los empleados de los locales, básicamente, tiene que ver con los empleados de los talleres. Con los empleados de los talleres que trabajan para Benito Fernández, que dicen que no cobran tampoco hace ya un tiempo y que, escuchando todo lo que están viendo ahora en televisión, están viendo a ver si toman algún tipo de medida judicial con respecto a todo esto. Ay, gravísima situación. Se suman muchas más cosas a no solamente los empleados que no están cobrando, sino también los empleados de los talleres donde se hacen la ropa. Exactamente. Por eso definen mañana como un día clave. Okay. Porque mañana es 5, mañana tienen que cobrar quienes deberían cobrar y están agazapados a la espera de si no cobramos, paramos. Digo, qué momento. Hay que ver cómo sigue todo esto, porque también son solidarios con sus compañeros despedidos. Totalmente. Qué foto de la Argentina, ¿no? Sí, pero pasa lo que marcaba Diego respecto a la creatividad. En su momento he hablado con Benito respecto a esto, que ha habido una crisis económica tremenda y que se tuvo que reinventar. Él tuvo un momento que no aprovechó. Máxima quedó enamorada de los vestidos de Benito Fernández. Sí, ¿y por qué decís que no lo aprovechó? Bueno, ahí Benito tendría que haberse expandido comercialmente en Europa. O sea, no solamente venderle a una figura, sino llevar lo que sería en ese momento la marca Benito Fernández con algo asociado que era, viste que Benito tiene color y textura, las dos cosas. Sí, exactamente. O sea, va más allá de Argentina. Era como un soplo fresco latinoamericano. Total. Podría haber hecho otra cosa. Pero tenés que tener también alguien que te ponga el dinero. Si No, pero perdón. Dale, vamos todos juntos. Sin contradecirte a vos. No, lo quiero contradecir porque está bueno lo que dice él, pero Benito Fernández también hizo, digamos, algo para el exterior, porque también vistió a las actrices de Sex Hollywood. And the City. Sí, claro. Son cosas puntuales. O sea, no es poca cosa. Claro, cuando vos haces una cosa puntual y decís, mira, yo vestí a Máxima, yo visto a las chicas de Sex and the City, bueno, vos ahí ya tenés que decir, bueno, yo ya me tengo que vender afuera. Entonces ya te armás lo que ellos le llaman un flagship, o sea, un store donde ellos muestran las cosas y después empezás a vender afuera a Estados Unidos, bajás un poquito la calidad. ¿Entendés? Sí. Y vendés más masivamente. Totalmente. O sea, Benito él lo dice, yo no tenía esa cosa comercial. Porque es un ambiente cruel el de la moda. Y lo digo lo siguiente, Benito no te va a dar nombres porque es un caballero. Pero Benito competía en inferioridad de condiciones con lo siguiente. Había otros diseñadores en esa época que iban a San Pablo a comprar ropa al por mayor. Le arrancaban la etiqueta. Claro, sí. Le ponían la etiqueta acá. Es verdad. Y te lo vendían un poquito más barato que Benito. Sí. Y a Benito lo dejaban fuera de mercado. ¿Entendés? Pero porque igual él tenía modelos exclusivos, únicos, especiales. Exclusivos. Aparte, recordemos, Cari, no sé, a ver, todos, Corita, seguramente vos te acordás. Luis, te vas a acordar, vos también. Bueno, que todos se van a acordar. Cuando se hizo el Martín Fierro acá en América, estoy hablando ya de muchísimos años, y se eligió a la mujer más vestida, Natalia Lobo. Que tenía un peto hecho por Benito Fernández. Fue la mejor vestida. Un premio dentro de la entrega de premios. Y todo el mundo salió a criticarlo. Sí. El mundo de la moda
salió a criticarlo, sí, creo que por envidia, por bronca o por lo Dejame que sea, sumar ahí, Dani. A Benito Fernández. Año siguiente, por eso, para sumar datos a lo que venían hablando con Tartu, Benito hace negocios con España, pero no propio, sino vende en locales multimarca de alta costura. Claro. Lleva sus productos, pero los vende en locales multimarca. ¿Y qué pasó? Que no logró expandirse. Bueno, que tenés que tener conocimiento en comercio exterior o alguien que se encargue, como hacía Tartu. ¿Y qué pasó con Ámsterdam, Cari? ¿Qué pasó? No fue que Máxima ignoró a Benito Fernández. Máxima le sugirió que abra un local en Ámsterdam, en Países Bajos. ¡Claro! Y hasta sugirió, cuando digo sugirió, es promovió y le abría las puertas. Y Benito ahí no quiso. Dijo, no quiero abarcar más de lo que puedo... en donde puedo estar. Pero Máxima lo ayudaba, ¿eh? Lo ayudaba. Le abrió, por ejemplo, le abrió las puertas de Naciones Unidas. También. Que hizo los ponchos azules para ACNUR. Acaba de publicar una foto con Messi. Sí, sí, sí. Con los está bien. Esa foto según fue trascendió a Donore. Fue su su donación a la Fundación ACNUR fue. Claro. Exactamente. Igual son todas como plataformas internacionales. Algo debe haber pasado, Tartu, para que él no haya podido, porque es un tipo muy busca, muy creativo. Pero por eso te digo, acá yo lo que veo, y coincido con Luis, más allá de la maldición, que es ese. Acá hay una, no sé si no hay una conspiración contra Benito, ¿se entiende? Porque, digamos, Benito sabe quiénes son, insisto, los diseñadores ladinos, porque hay que decirlo, que iban y compraban al por mayor en San Pablo. Todos sabemos dónde están los mercados de San Pablo, donde compran ropa de lujo, le arrancan la etiqueta y después decían, bueno, ¿cuánto vale de Benito? ¿100? Bueno, pone esto a 70, ¿entendés? Sí. Y vendían cosas más genéricas. Entonces Benito quedó en un momento como caro. Claro, pero vos decís... Pero hay 20.000 diseñadores, digamos, hay un montón de diseñadores con oferta. Son malos. Y hay pero costos. El de proyección internacional era Benito. De proyección internacional. Está bien, pero ¿qué pasó con Jessica Trostman en el año 2018? Dijo, acá hay una ecuación que no me cierra. ¿Se fue? Perdón, siendo alineada con el gobierno de aquel momento, habiendo votado al gobierno de aquel momento, dijo, no me sirve ni para mis costos y el aumento que le doy a mis empleados tampoco les sirve. Sí. Entonces, tenés costos muy altos, telas importadas que aunque dicen que la importación está abierta, en las telas es mentira, eso no existe todavía. No existe y no podés sostener con costos tan altos un producto de lujo que se te duplica en valor dólar. O sea, ahora, yo veo la foto de Máxima y veo la foto de Benito. Vos me decís que si Benito aceptaba abrir en Ámsterdam con la ayuda de Máxima no iba a ser recontra, recriticado y el centro de todo. ¿Criticado? Lo iban a matar. ¿Qué a Benito te importa Fernández? Que te critiques si iba a facturar en euros? Pero lo iban a matar, iba a ser prácticamente crucificado Benito Fernández si aceptaba esa ayuda. ¿Vos decís que pero no? Pero muertos de envidia todos. Bueno, muertos de envidia todos. No la crítica, Benito. Pero no hay ninguna otra. Recién ustedes hablaban de ACNUR, de esa acción que hizo Benito, que subió a su cuenta de Instagram esa foto de Messi con ACNUR. Fue el último posteo que hizo el 23 de junio, o sea, con el local de Gorriti recién cerrado. El 23, entendemos. Sí, debe haber sido el Día Internacional del Refugiado. Bueno, ¿sabés los primeros comentarios con respecto a eso, que son de ahora? Si despiden a personal que trabaja con ustedes, páguenle la indemnización correspondiente. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Deben cumplir como cualquier ciudadano. Siguiente posteo. Un déspota, tu hijo. Qué bueno, quedó todo grabado como tratan a los empleados. Solo los que tenemos pymes entendemos el mal que nos pueden hacer los empleados. Digo, qué difícil momento, por favor. Es que estamos atravesando, por favor. Qué importante esto es que salga a hablar, general. ¿No? Qué importante que salga a hablar. Lucas. El hijo de Benito Fernández, ¿no? Para dar una explicación. Sí, vos hay todavía... Hay una marca en juego, ¿no? Acá, que bueno, si el hijo asumió las riendas del negocio, bueno, justamente tiene que salir a explicar en nombre de su padre. ¿Cuánto que tiempo es el que hace le que dio Lucas el negocio, ¿no? Trabaja junto a Benito Fernández? Y, ¿cuánto tiempo hace que está? Años. Yo creo que cerca de 8 años. ¿Sabes lo que pasa? Ponerse la camiseta de la selección de River o Boca pesa. Sí. Una cosa es ponerte la de Victoriano Arena, que vos vas a empujar, vas a luchar, y la otra es ponerte la grande. Claro. ¿Cuál es el tema acá? Los que no se ayornaron, los que no entendieron, los que no se dieron cuenta de que la vida se iba para arriba y que la realidad se iba para abajo, los que no se dieron cuenta, no tomaron el recaudo. ¿Y cuál sería el recaudo? A lo mejor la misma marca, venderla en Avenida Alvear. La misma marca... De la moda top, en los lugares donde se pagaba bien. Pero ¿cuántos modistas y diseñadores hicieron la
la moda B y la moda C. ¿Qué por té? De la misma ropa, le cambias la etiqueta, sí, le cambias un poco el jueguito y lo vas a vender ¿a dónde? Lo vas a vender a La Salada, sí, lo vas a vender a la Avenida Avellaneda. Claro, pero eso es lo que te iba a decir, Ventura, además, que hoy en día la gente va a comprar ahí Avellaneda. Seguro, claro. Bueno, además, no y muchas veces los grandes diseñadores le sacan saca la marca de Caraza, y le ponen la Salada también. Es que los fasoneros son los mismos. Digo, ¿cuántas figuras de primer nivel van ustedes a La Salada, disfrazados para ir y comprar y llevarse ropa? Pero perdón, Luis, digo, para salvo los que tienen taller propio, caso que me entero el de Benito, pero si no, la mayoría tienen diseñadores con fasoneros que comparten con los locales de Avellaneda y Nazca, porque son los que cortan uno, los que cosen otro, los que planchan otro, y después te dan el producto terminado. El tema es que esos lugares, los lugares del consumo que hoy por hoy está creciendo más, ya están ocupados. Seguro. Ya ahí no tenés local. Y un local en Gorriti no te baja de $10,000 por mes. ¿Cómo hacés? Sí. ¿Cómo hacés para bancar? Bueno, tenés que vender esos vestidos de 3.000 para arriba que no se estarían vendiendo. Ahora, pasarle el legado a tu hijo no necesariamente significa que la marca siga triunfando. Digo, el hijo de Messi seguramente no vaya a jugar como Messi, el hijo de Maradona no juega como Maradona, pero el hijo de Benito no diseña como Benito. Pero Benito no es que se corrió completamente, le pasó la posta y desapareció y se fue a tomar Daiquiri a Ibiza. Bueno, tiene diseños para hacer para el día de mañana. Claro, va a tener que volver, dar la cara, explicar, pero lo que nos cuentan a nosotros es que cuando las clientas advirtieron este cambio de diseño de Lucas por Benito, le dieron la espalda. No nos gusta lo que diseña, no nos gusta lo que está mostrando. Pero también es una apuesta, un cambio de generación también, ¿no? Porque, una son las clientas que fuimos de Benito y otra cosa es las clientas que son las hijas de, nuestras sobrinas que tal vez pueden continuar con la línea Benito Fernández con los diseños para de Lucas. Pero para el puede servir para alta costura, no. Digo, los grandes diseñadores, Benito es uno, te hace un diseño con un lápiz a mano alzada, mirándote tu cuerpo, conociéndolo y sabiendo cuál es tu gusto, esa intuición, ese desarrollo que tenía Jorge Ibáñez. Miraba a una clienta y sabía el color. Fantástico. Diseñadores buenos y diseñadoras buenas, hay un montón en la Argentina, uno de los países que tiene el nivel de diseño de indumentaria más altos del mundo. Nada que envidiarla a ningún país. Gino Bogani es la primera muestra que desde hace décadas está a la altura de los diseñadores más importantes. Y vistiendo pantaleales que es de otra generación. Diseñadores hay un montón. Personajes carismáticos que seducen a las clientas. Claro. Las hacen sentir las más lindas. Sí. Son artistas, pero también son artistas de las relaciones humanas. Pero lógico. Digo, tipo más carismático que Jorge Ibáñez, no he conocido, digamos. Verlo a él no te lo olvidabas más. Un tipo que te hacía sentir su amigo en el momento que te saludaba. Lo mismo Benito Fernández, lo mismo Verónica de la Canal con otro estilo, pero ella misma es pero su no carta de presentación. Pero no hacía sentir a las estrellas, Diego. Bueno, imposible que lo traslade a Diego. Son reinados personalizados. ¿Cómo, Ben? Son reinados personalizados. ¿Qué significa? Cuando uno es, la cabeza de la pirámide, cuando uno es la imagen, vos tenés que empezar a preparar lo que es el traspaso. La sucesión. La sucesión, esa es la palabra. Claro. La sucesión. Si vos no transmitís la sucesión, cuando desapareces vos o entras en conflicto o no estás todo lo lúcido que tenés que estar. Pero Luis, entonces es lo que está haciendo en este momento Benito. ¿Cómo se llama el local? Benito, imposible trasladarle tu nombre propio a otro. Los liderazgos no se jubilan. No le podés decir. Gino Bogani, ¿qué edad tiene? Que perdón por la coquetería de Gino. Es un hombre octogenario. Anda a decirle, mirá, tenés que hacer un cambio generacional. La alta costura y la alta moda tiene un sello, tiene un estilo. Y anda a pedirle que sea otro tipo de modelos las que desfile la pasarela. Ya hubo polémica acá, tiene que tener tal altura, tal espalda. Y es un estilo eterno. No vas a pretender que cambien la marca. Benito
y que de repente de la noche a la mañana le pongan Lucas. No, bueno, no, o sea, por Dios. No, no va a pasar. Es exactamente, si nos ponemos a pensar en algo distinto, decir las noches de Mirta y los almuerzos de Juana. Pero además... Esa transición y esa parte de la herencia que no existió, que esa transición. Está claro, esa transición no existió. Pero Chanel se sigue llamando Chanel, chicos, y no está más este Coco, ¿me entendés? Y Armani, pero el Versace no. Otro diseñador para la lista de pero mantiene su estilo, en todo caso mantiene su estilo. Acá cuando le querés cambiar el estilo que mantenía Benito es cuando la gente no lo compra. No lo acepta. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que le he escrito a por lo menos entre 3 y 4 personas y que tiene que ver con el tema de la salud de Benito. Sí. ¿Y? Te hablan, te contestan sí. Sobre el tema de lo económico, que no saben mucho, que de repente, en todo caso, no están autorizados a hablar del tema porque eso lo tendría que hablar Benito, que es el que sabe, o Lucas en este caso. Pero cuando llegás al punto de la salud... Sí. Silencio. Ay, no, me preocupa eso. Silencio. Ninguno termina de contestarte absolutamente nada. Nos vamos con Oliver. Nos vamos con Oliver. Estamos esperando entonces poder hablar, poder tener la palabra, por supuesto, si así lo decide, con Lucas, con el hijo de Benito Fernández. Oliver, estamos con vos. Así es, Karina. Seguimos insistiendo, le seguimos avisando acá al seguridad que está a cargo acá de la entrada, que si nos puede contactar con Lucas, que queremos hablar, que estamos acá con el móvil a su disposición para que él pueda salir, aclarar, si tiene algo que decir a través del video que se mostró ayer, y lo que quiera contarnos, ¿no? Incluso yo estoy hablando con algunas figuras que también ha vestido a Benito y me dicen, no está en quiebra, son deudas solamente lo que tiene, bueno, esto se va a solucionar. Tengamos esperanza, no llevemos tranquilidad a la familia. O sea, estamos acá, están hablando conmigo algunos, se están comunicando. Les estoy pidiendo si quieren salir al aire también. Sí. ¿Pero hablaron con Benito en los últimos lo días? Que también me... Sí, hablaron. Me dicen que incluso se va a juntar mañana una de las figuras que está hablando conmigo. También estoy hablando con la hija de Benito, con Marina. Y me dice que por el momento ella prefiere no hablar, que va a esperar que hable su papá primero. Va a hablar Benito. Va a hablar Benito. Qué bien que hablaste con la hija de Benito, misterio. Oliver. Entonces, espera. Es no, su último momento. Es su último momento, Oliver. Oliver, no se tira así el último momento, Oliver. Vamos, ahí está. Información entonces de última hora. Vamos, Oliver Quiroz. Bueno, estaba hablando con Marina, que le agradezco también que está viendo seguramente el programa. Me dice que agradece el tiempo y espacio que le estamos brindando a todo el entorno a lo que está pasando con Benito. Pero que ella por el momento va a esperar que su papá hable primero y después van a dar ellos su opinión respecto al tema que está también abarcando, porque también vemos acá en la marquesina que también tiene la foto de ellos, ¿no? Tanto de Lucas como claro, de Marina. Claro, es que son de Marina, parte, de la, de la empresa. Claro. Me dicen que más detalles le preguntemos a Mariana, que es la prensa de Benito. Ajá. Me dice que ella tiene entendido que Benito mañana va a atender a las figuras, que están haciendo todos los posibles porque tienen ya unas citas previstas y pautadas con él. Así que sería Benito quien mañana atienda a esas figuras que ya tienen una cita con él. Bueno, ahora, entonces quiere decir que si atiende mañana Benito es porque está bien de salud y eso es muy tranquilizador. A mí me dice lo mismo que a Oliver, pero igualmente le quieren consultar a los médicos para ver si le terminan de dar el ok para que él pueda comenzar con esas citas que ya tenía programada. ¿El señor que está atrás con anteojos dentro del local es la gente de seguridad? Sí, es el personal de seguridad y hay una sola chica que está trabajando, está en caja, pero de ahí no se mueve porque tampoco está ingresando nadie. No hay cliente, no está viniendo nadie a tocar la puerta. Está hasta con... Está conectado por auriculares. Sí, claro. Bueno, claro. Sí, de seguridad. Sí, por auriculares. Pero por la seguridad por los medios, con únicamente. Lucas está dentro. Es por los empleados. Ayer terminó con la policía, con esa empleada. Cuando vimos el video, la sacó del local la policía, esa empleada. No sé si terminó detenida, demorada o en qué situación. ¿Y por qué la sacó la policía? Llamaron a la policía. A ver, no, por lo que vimos, no había ninguna situación para que vaya la policía. Tal vez terminaron rompiendo algo, desconozco cómo terminó la situación. Pero tal vez tienen miedo a alguna represalia. ¿No es demasiado, chicos, una persona de seguridad
en la puerta de un local no que vos tenés cerrada con llave. Bueno, pero por ahí. Vos tenés la puerta cerrada con llave. Si vos ves que se acerca algún empleado que no tiene que asistir, no le abrís y listo. Algo digo, raro me está parece pasando. Demasiado que haya seguridad algo por está este pasando. Tema. A ver, algo si ponen una persona pasando. De seguridad, ¿pudieron haber recibido algún tipo de amenazas? ¿Pudo haber o no? Porque no, para la tener a alguien todo cableado no, así, me hablando... Si vos me preguntás a mí y tengo una persona de seguridad al lado, es porque me siento amenazado. Sí, básicamente. Sí. No sé si existió la amenaza, pero yo me sentiría amenazado sí. Y pongo una persona Espera, de seguridad. Déjame ver, porque pero por algo ahí, raro pasa. Perdóname, no pero por ahí, esta persona de seguridad está siempre en el local. Dice. A ver, Oliver, no, pero vos estás convencido, vos le preguntaste a este señor si está siempre o está desde el día de hoy. ¿Podés preguntarle? No, desde el día de hoy arrancó a trabajar. Me dice que él no estaba trabajando los días anteriores, pero desde el día de hoy él empezó acá a estar en cargo de lo que es la puerta. Pregunté si hubo una amenaza. ¿Por qué? Si la amenazaron. Claro, vos podés averiguar, Oliver, si es que el local de Benito Fernández sufrió algún tipo de amenaza, algún llamado intimidatorio, digamos. Yo te pediría, Oliver, yo sé que es medio difícil lo que te vamos a mandar a hacer, preguntarle a ese señor, a ver por qué decidieron ponerlo allí como una consigna casi, ¿no? Para que, nada, para saber simplemente. Bueno. ¿Te animás? Vos te animás a todo, Oliver, dale. Sí. Anda, en vivo. Y vale aclarar que ayer esta persona de seguridad no estaba. A ver. ¿Te contrataron por alguna amenaza? ¿Por qué motivo te dijeron? ¿Por el tema de seguridad? ¿Por los empleados que estaban ingresando? Por los empleados que estaban ingresando a trabajar. Solo seguridad. Estás solamente hoy, vas a estar el resto de los días. Pero hoy te tocó acá. Mañana no sabes. Bueno, dice que solamente hoy claro. Va a estar acá, que no sabe si mañana sigue. Sí. Mandemos mañana acá. Tiene que ver a través del video que se filtró ayer. Sí, claro, es posible, y ¿no? Y que no querían que los empleados se ingresen, que pedían trabajar. Claro. Pero bueno, me dijo que a partir del día de hoy él arrancó. Y algo que me llamó la atención sí, Oliver. A mí, Karina, es que siempre en la vidriera vemos lo que está la colección de temporada. Sí. En esta vidriera de acá, de local de La Finur, está un vestido de novia. Sí. Y acá en lo que es de la otra ventana, sí. No hay ninguna prenda de colección y no hay nada, está vacía. ¿Estará en reparación o estará en claro. Construcción, Oliver? ¿O es un mensaje? Puede ser un mensaje simbólico. ¿Cuál es la vidriera que no tiene nada? A ver, mostrame, Oliver. Lado del número. Ahí le voy a mostrar. Y me parece raro porque lo vi a Benito que estuvo presentando una colección en Chile, en el Fashion Week. O sí. Sea, digo, qué raro que no haya nada acá, lo que es de temporada, en las vidrieras de local. Claro, bueno, también... Esta es la otra parte de local. Sí. Ventura dice que es un mensaje esto, y ¿no? Puede ser un mensaje. La mejor manera de comunicar una desactivación de la acción, ¿cuál es? Dejar vacía la vitrina, claro, ¿o no? Claro. Sí, el mensaje o poner un telón. Ahora, ¿el local de Gorriti habitualmente tenía un empleado de seguridad? Estás en el 7.